El Gabinete de Gobierno sostuvo el primer encuentro del año 2023 con los representantes de organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras. En el encuentro se presentaron las estrategias y políticas de desarrollo para el nuevo año, dirigidas por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Entre los grandes temas destacados está el de las perspectivas económicas positivas y en crecimiento, como el registrado en el último año. Con espíritu fraterno, el día de hoy nos hemos dispuesto a conocer de cada uno de ustedes las metas que en apoyo a las rutas de derechos de trabajo y paz recorre nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional junto a nuestro digno pueblo. La primera gran definición de dónde va la proyección de colocarse la economía este 2023 es que Nicaragua va a tener en todo lo que falta del quinquenio un crecimiento proyectado de 3.7%. Y 3.7% con los shocks que ha tenido la economía latinoamericana es como el 80% más de crecimiento que la media de Latinoamérica. El segundo elemento es el aumento, el incremento sostenido de competitividad del país. El tercer elemento que nos debe marcar de que vamos a tener crecimiento por encima de la media de Latinoamérica y la media global en año complejo como el 2022, tiene que ver con la política definida por el gobierno, el comandante Daniel Ortega y la compañía Rosario, en este caso la compañía Rosario, en sistema de producción, comercio y consumo. Es invertir en tecnologías productivas. Hay unas grandes oportunidades que se están abriendo al país, la cual sustentan nuestra expectativa, nuestras proyecciones de crecimiento. Ya estamos con China, además, no solo buscando mercados, sino atrayendo financiamiento para más inversiones públicas, atrayendo inversión extranjera directa de China para fortalecer nuestra economía. 8.000 millones solo en exportaciones es una gran, es un cambio estructural importante el que está teniendo nuestro país. Y no solo exportaciones, también inversión extranjera, que van a estar en unos 1.500 millones de dólares. O sea, estamos hablando que solo en exportaciones y en inversión al país se está fondeando con 9.500 millones de dólares. Son números grandes. Y si vemos el turismo, que va a finalizar como unos 500 millones de dólares, entonces ya estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Solo en esos grupos de productos. Y si, como mencionó el ministro, le sumamos las remesas, que son 3.000 millones de dólares, estamos hablando de 13.000 millones de dólares de ingresos para nuestro país. Contra un PIB de 14.000 millones de dólares. Estamos hablando de que el fondeo de nuestra economía es del tamaño de nuestra economía. Y si las importaciones las agregamos, que son 10.000 millones de dólares, entonces estamos hablando de que el país es eminentemente comercial. Pasó de ser una economía tímidamente cerrada a ser una economía ampliamente abierta. Y la historia de éxito en el mundo es que países que logran alcanzar este estado no los detiene nada. Estamos atendiendo en el Ministerio de Gobernación hasta el 28 de febrero, recibiendo todos los reportes financieros para poder otorgar las correspondientes documentaciones, acreditaciones que están al día con sus obligaciones. Tenemos un modelo de familia y comunidad, y en este modelo trabajamos todos coordinadas las instituciones bajo un sistema nacional para el bienestar social, para entregarle a esta familia de una manera ordenada lo que se necesita y sobre todo aquello que vaya dirigido a nuestra niñez.
Es así que nosotros trabajamos desde la parte de la promoción, la prevención, la atención integral y la protección de estos niños. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros estamos empeñados en declarar Nicaragua libre de empirismo. En este país todo el que dé clase tiene que estar titulado, actualizado y con una alta actitud, pues motivación. Todo eso se trabaja, todo eso se cultiva. Entonces, vamos este año a llegar al 100% de centros educativos declarados libres de empirismo. Estamos en el 98% de profesionalización docente y el 2% que nos falta profesionalizar están estudiando. Hay capacitación técnica en los 153 municipios de nuestro país y en el año 2006-2007 había educación y capacitación técnica en 25 municipios de nuestro país. De 25 municipios, hoy a 16 años estamos en los 153 municipios de nuestro país. Hemos visto pasos importantes en los últimos años, como es la reducción de la mortalidad infantil y neonatal, la reducción también de la parte de mortalidad materna, pero también directamente en los pilares fundamentales de atención, como es la atención propiamente de la salud, la prevención de enfermedades, la promoción y la rehabilitación, que propiamente como parte del ministerio estamos dándole seguimiento de diferentes áreas que conforman las estrategias de salud. La juventud en este país para nosotros como gobierno es algo sumamente importante. Los jóvenes somos los que estamos fortaleciendo todos estos espacios, los jóvenes somos los que estamos fortaleciendo todas estas campañas, todas las estrategias. Nuestro ministerio trabaja desde el modelo de la equidad y la complementariedad, promoviendo la participación y el protagonismo pleno de las mujeres en los ámbitos sociales, políticos, económicos y ambientales, ¿verdad? Nicaragua tiene 74 áreas protegidas, esto es muy importante, y alrededor de 7.3 millones de hectáreas están dentro de estas áreas protegidas. Entonces, estamos protegiendo o tenemos declarado como áreas protegidas 7.3 millones de hectáreas del país. Nosotros incorporamos el tema de que somos particularmente sensibles ante los impactos del cambio climático. Nosotros somos del criterio de que no debería superar la temperatura a 1.5 grados. También el tema de justicia climática y el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Apoyamos los mecanismos de pérdida y daño y alentamos a los países desarrollados a reducir sus emisiones en un 50% al 2030 y que para nosotros la mejor medida de adaptación es la reducción de la pobreza. Nosotros trabajamos en el Estado y gobierno nicaragüense, todas nuestras instituciones articuladas alrededor de esta política cultural, pero también trabajamos con el sector privado, trabajamos también con el sector de la cooperación internacional, donde están muchos de ustedes, trabajamos con los gremios profesionales, que es importante para nosotros. Tenemos encuentros nacionales de arqueólogos, de bibliotecarios, de artistas, de músicos, de todos los promotores de la cultura. Nosotros desde el 2017 creamos lo que viene siendo el primer centro de enseñanza audiovisual y cinematográfico de nuestro país para fortalecer o crear bases fuertes en la educación audiovisual y cinematográfica. En este año 2023, nuestro país arriba al quinto año de implementación del modelo de economía creativa desde el protagonismo de las mayorías. Este modelo ha venido consolidando la articulación entre los diversos sectores del país para estimular la creatividad, fortalecer el conocimiento, habilidad y destreza, impulsando el talento y fomentando a la innovación en protagonistas, familias y comunidades de todo el país. Nuestro gobierno, a partir del año 2020, desarrolló el proceso de formulación de una estrategia que reconoce a la economía creativa como ese conjunto de sectores que estamos viendo todos aquí. Se ha mencionado a lo largo de toda esta mañana, desde la educación, desde la juventud, desde el tema ambiental, el aspecto cultural, la industria cinematográfica, el diseño, las artesanías. El objetivo de nosotros es posicionar a Nicaragua como un destino turístico seguro. Esta es una de nuestras mayores fortalezas. Aquí lo más importante es que esta estrategia de seguridad ciudadana viene como un fundamento para todo lo que ustedes han oído en esta mañana. Las mejoras en la economía, los parámetros financieros que son sustantivamente mejores, los desarrollos en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito de salud,
en el ámbito de cultura, en el ámbito de creatividad, en el ámbito del sistema de producción, consumo y comercio. Los representantes de las organizaciones no gubernamentales señalaron la importancia del encuentro y manifestaron su firme voluntad de continuar trabajando con el gobierno en las distintas esferas del desarrollo nacional. La verdad que yo lo que quiero es felicitarlo, ¿verdad?, por esta ardua labor de que se preocupa, ¿verdad?, nuestro buen gobierno, comandante Daniel, compañera Rosario, para que nosotros nos mantengamos al día, en orden, ¿verdad?, con toda nuestra documentación como ONG. Muchas gracias por este encuentro, esta posibilidad de intercambiar, de complementar esfuerzos, y efectivamente como organización comunitaria tenemos muchas metas, pero podemos compartirlas también en este tipo de eventos si es que sean o son posibles. Muchas gracias. Qué bueno que podemos encontrarnos de nuevo así en físico este año. Y gracias a Dios por recibir estas buenas noticias. Hemos recibido buenas noticias que creo que nos desafían a todos a continuar construyendo esta Nicaragua en fe y esperanza. Gracias por toda la información. Esto nos sirve para fortalecer nuestro trabajo y tener información actualizada, ¿verdad?, para enrumbar nuestro trabajo por el desarrollo productivo en las comunidades. Es muy importante escuchar los indicadores económicos, los indicadores financieros que nos dan fortaleza para atraer las inversiones a nuestro país. Uno de los puntos que nos ha ayudado bastante a nosotros es recibir a las visitas extranjeras y enseñarles cómo Nicaragua ha crecido, cómo Nicaragua ha cambiado objetivamente. Desde un punto de vista responsable y profesional, como nicaragüenses que somos y que queremos que nuestro país prospere, y ese es nuestro trabajo con las familias. Yo creo que este es un año 23, un año de mucha bendición, un año de victoria. Nosotros, ¿verdad?, el sector espiritual, el sector evangélico, ahora estamos orando y agradecidos con todo el apoyo de nuestras instituciones, ¿verdad?, del presidente, de la vicepresidenta, en todo este año, ¿verdad? Trabajar en estos programas. Juan Cortés, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se